Pasa, criaturillas de la noche. Como veis, ya estoy de vuelta de mis vacaciones por las repúblicas bálticas. Y como dije en el anterior vídeo, en este vídeo voy a esclarecer los 40 títulos que puse en el vídeo anterior. La verdad es que me esperaba un poquito más de participación por parte de la gente, pero yo entiendo que también estamos de vacaciones, que hace un calor extremo y que, claro, no todo el mundo está dispuesto a participar en este tipo de cosas, sobre todo cuando no hay un premio eh, de por medio. En este caso, era simplemente una especie de divertimiento para dar a conocer títulos un poco más raros que habitualmente no son los que se suelen ver. En cualquier caso, los que habéis participado habéis estado bastante atinados, sobre todo algunas personas que habéis dado en el clavo con títulos bastante complicados. Si es que sois unos cracks. Pero como todavía hay algunos títulos que se han quedado ahí en el tintero, a continuación os voy a decir cuáles son los 40 títulos y también voy a aderezar el vídeo un poquito con alguna pequeña reseña de cada película y posteriormente os enseñaré algo de material. Así que permaneced atentos. La imagen número uno corresponde a The Black Sleep. Dirigida en 1956 por Reginald Leborg, la historia trata sobre un doctor que experimenta con cerebros humanos una cura para su esposa, que permanece en coma. El resultado de sus experimentos son una serie de monstruos que habitan las mazmorras de la mansión. Además, cuenta con un montón de rostros conocidos del cine de terror, como Bela Lugosi, John Carradine, Lon Chaney Jr., Thor Johnson, Basil Rathbone, etc., en los que algunos consideran papeles de segunda división en comparación con otros títulos que interpretaron pero a mí esta película me parece una increíble reunión de monstruos con una historia muy de EC Comics. Justo un año después apareció el título de Unearthly, con un guion muy similar y donde repiten papel John Carradine y Thor Johnson, conocida en España como Terror en la Clínica. La imagen 2 corresponde a Vance Darwaza, un clásico del cine de India de los hermanos Ramsay, dirigida en 1990, con un demoníaco vampiro sembrando el caos a su paso. Esta película viene dentro del pack que recientemente han sacado el sello Mondo Macabro bajo el título Bollywood Horror, imprescindible. La imagen número 3 es Eaten Alive. Dirigida en 1976 por Tov Hooper, donde tenemos a un rednexicópata psicópata que alimenta a su caimán con los incautos turistas que van a parar a su cochambrosa pensión de mala muerte. En España llevó el título de Trampa Mortal y además cuenta con la participación de un jovencísimo Robert Englund en una de sus primeras películas. La imagen 4 se trata de la TV movie Gargoyles, dirigida en 1972 por Bill Norton, donde la hija de un paleontólogo es secuestrada por un grupo de gárgolas que habitan unas cavernas. Un joven Stan Wilson trabajó en el diseño de las criaturas. La imagen número 5 es Ivana, el castillo de la puerta de fuego, un eurohorror coproducido entre Italia y España y dirigido en 1970 por José Luis Merino, con castillos siniestros, mad doctors y experimentos mortales. La imagen 6 es La marca del escorpión, un crime basado en las novelas de Edgar Wallace y dirigido en 1968 por el alemán Alfred Bohrer. Este tipo de películas de misterio tienen también muchos elementos terroríficos, con asesinos enmascarados, pasadizos secretos, castillos con armaduras y atmósferas tétricas, de visión obligada. La imagen 7 es Queen of Blood, conocida en España como Planeta Sangriento y dirigida en 1966 por Curtis Harrington. Trata sobre unos astronautas que acuden al rescate de la señal de una nave extraterrestre estrellada en Marte. Allí rescatan a una misteriosa mujer que resulta ser una criatura maléfica que a modo de vampiro se alimenta de sangre. La actriz Florence Marley interpreta a esta sanguinaria reina alien. La imagen 8 pertenece a la conocidísima El Carnaval de las Almas, película dirigida en 1963 por Herc Harvey, y de la que George A. Romero tomó prestadas varias ideas para la Noche de los Muertos Vivientes. Nuestra protagonista, Mary, va a parar a un carnaval abandonado, donde será atormentada por un grupo de ghouls. La imagen número 9 corresponde a Spectre, otra TV movie dirigida por Cliff Donner en 1977, en la que tenemos a un par de investigadores del oculto tras las pistas de unos líderes sectarios, un producto muy atípico con muy buenas y demenciales atmósferas con rituales y seres demoníacos. La imagen 10 corresponde a la película filipina La Furia de Satán, dirigida en 1983 por Efren C. Piñón y que conoció varias ediciones en España. Aquí tenemos a un hombre llamado Lando que tendrá que proteger a su familia de los influjos maléficos de la brujería y de la magia negra, materializados en demonios y criaturas serpiente. La imagen 11 corresponde a la archiconocida película de ciencia ficción Barbarella, interpretada por Jane Fonda y dirigida en 1968 por el glorioso Roger Badin, basándose en los famosos cómics para adultos de Jean-Claude Forest. Este fotograma pertenece a una de mis escenas favoritas, en la que Barbarella topa con unos niños que la torturan con unas tétricas muñecas que dan mordiscos con sus afilados dientes de metal, una secuencia mítica que se nos quedó a todos grabada en la retina cuando vimos la película de Críos. La imagen número 12 es Superstition, dirigida en 1982 por James W. Robertson. Aquí tenemos a un reverendo que se muda con su familia a una casa habitada por una niña fantasmal, que resulta ser una especie de reencarnación de una bruja a la que quemaron siglos atrás en la hoguera, y que ahora busca venganza. En España fue también conocida como la casa de Mary. La imagen 13 corresponde al guialo La Noche que Evelyn salió de la tumba, dirigida en 1971 por Emilio Miraglia, una película de atmósferas lúgubres con venganzas de ultratumba. La imagen 14 es un clásico del cine ochentero de la Empire. Se trata de Zoom Troopers, dirigida en 1985 por Danny Wilson, donde tenemos a un grupo de soldados de la Segunda Guerra Mundial que se topan con un ovni estrellado que alberga criaturas alienígenas. La imagen 15 es una gran desconocida, ya que forma parte del cine ruso de la época de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Kaschei el Inmortal, dirigida en 1945 por Alexander Rowe, y que nos cuenta una historia épica y fantástica donde dos héroes tienen que liberar a una joven muchacha de las garras de Kaschei, un brujo maléfico que la tiene retenida contra su voluntad. La imagen 16 corresponde a Kung Fu from Beyond the Grave. Película de artes marciales dirigida en 1982 por Chiu Lee, donde un héroe marcial se tendrá que enfrentar a todo tipo de monstruos invocados por un mago oscuro. En la imagen número 17 tenemos un clásico del cine psicotrónico con guión de F good titulada "Orgy of the Death", dirigida en 1965 por Stephen C. Apostolov, donde tenemos a una pareja que va a un cementerio para inspirarse con un relato de terror que están escribiendo y acaban rodeados de monstruos que bailan entre las tumbas, toda una bizarrada con pinceladas de erotismo que al final resulta ser una monster más en toda regla. La imagen 18 corresponde a la película filipina Impacto, dirigida en 1996 por Don Escudero, donde tenemos a una babysitter que tendrá que lidiar con un bebé monstruoso y repulsivo. La imagen 19 se trata de Goodbye Gemini, película británica dirigida por Alan Gibson en 1970, que trata sobre dos hermanos gemelos psicóticos que mantienen un extraño vínculo entre ellos. Contiene algunas escenas con una fuerza visual bastante impactante y ya se ha convertido en un título imprescindible del cine de terror de los años 70. La imagen 20 vuelve a ser una TV movie y en esta ocasión se trata de The Eyes of Charles Sands, un delirio dirigido en 1972 por Reza Badigi, donde un hombre puede ver visiones del más allá que le involucrarán en la resolución de un asesinato. El protagonista, interpretado por Peter Haskell, tuvo una carrera muy prolífera, interpretando, por ejemplo, al personaje de Sullivan en Muñeco Diabólico 2 y 3. La imagen 21 es The Night It Came to Earth, dirigida en 1977 por Harry Thomason, una serie B de los 70 que emula el cine de ciencia ficción de los 50. Aquí tenemos a unos mafiosos que asesinan a un hombre y lo tiran a un lago. Por azares de la vida, un meteorito impacta en dicho lago y la radiación causa que el cadáver vuelva a la vida, con la forma de un zombi putrefacto. Para vengarse de sus verdugos, a España llegó con el título de El extraño caso de Lou Jacobi. La imagen 22 corresponde a la película Dos en la Guillotina, dirigida en 1965 por William Conrad, donde la hija de un mago demente, interpretado por César Romero, deberá permanecer durante siete noches en su mansión si quiere adquirir una considerable herencia. Durante las siete noches tendrá que soportar todo tipo de trucos espeluznantes y tormentos, un título imprescindible. La imagen 23 es The Boogens, dirigida en 1981 por James L. Coway. Aquí tenemos unas criaturas subterráneas que asolarán un pueblo, un clásico del cine de criaturas de los 80. La imagen 24 es Más allá del terror, una película de nuestro fantaterror dirigida en 1980 por Tomás Aznar, la mezcla perfecta entre el cine de terror y el cine kinky, donde un grupo de macarras, después de haber cometido varias tropelías, acaban en una iglesia abandonada, custodiada por las momias de los visigodos y bajo el maleficio de una anciana bruja a la que asesinaron. La imagen 25 corresponde a Catacombs, película de la Empire dirigida en 1988 por David Smueller. Este es uno de los títulos italianos de la productora de los Bands, que solían grabar muchas localizaciones por allí, en este caso en un monasterio del siglo XVII, donde un monje poseído por un demonio es resucitado siglos después para causar el mal. La imagen 26 es la desconocida Malatesta's Carnival of Blood, dirigida en 1973 por Christopher Spett. Uno de esos títulos sucios del underground norteamericano, similar a películas como Sea Freak o The Incredible Strange Creatures, donde la acción transcurre en ferias habitadas por personajes grotescos. La imagen 27 es The Ghost of Sierra de Cobre, un título que hasta hace poco permaneció inédito, dirigida en 1964 por Joseph Stefano, con el gran Martin Landau como protagonista, una historia de fantasmas muy recomendable. La imagen 28 pertenece a la película Sting of Death, dirigida en 1966 por el grandioso William Greffet. Estamos ante una monster movie con una criatura marina con cabeza de medusa, increíble. La imagen 29 es Mad Doctor of Blood Island, un clásico del cine filipino dirigido por Gerardo de León y Eddie Romero en 1968. Como su propio título indica, trata sobre un Mad Doctor que en una isla remota experimenta con criaturas, creando un ejército de zombis viscosos. La imagen número 30 corresponde a Kiss of the Tarántula, dirigida en 1975 por Chris Munger, una película muy interesante que trata de una chica muy retraída que trabaja en la funeraria familiar, y además tiene la afición de coleccionar tarántulas. No tarda en ser presa de los bullies de turno que la humillan constantemente, pero ella tomará venganza utilizando sus tarántulas para dar su merecido a los abusones. La imagen 21 es Metensaico, también conocida como Tomb of Torture, gótico italiano dirigido en 1963 por Antonio Boccacci. La historia trata sobre una mujer que sufre terribles pesadillas en las que ella es la reencarnación de la condesa de un castillo, donde una criatura asesina a jovencitas. La imagen 32 corresponde a El barco de la muerte, dirigida en 1980 por Alvin Rakoff, un clásico del videoclub. Aquí tenemos a los supervivientes de un naufragio que acaban en un barco fantasma con vida propia, que tiene la capacidad de proyectar las peores pesadillas de cada individuo. La imagen 33 es The Death One, un título menor de Zombies y Vudú, dirigido en 1961 por Barry Mahon. Con esta imagen número 34 estamos realmente ante una desconocida película titulada Andriés, dirigida en 1954 por Yakov Bacelian y Sergei Parajanov. Esta película soviética trata sobre un joven pastorcillo llamado Andriés, que con su flauta mágica tendrá que hacer frente a un terrible villano que habita en el interior de las cavernas de una montaña, desde donde ejerce un influjo maléfico sobre los habitantes de la aldea, a los que convierte en piedra. Una película de fantasía con una atmósfera ...atmósfera perturbadora, como si un cuento de hadas oscuros se tratase. La imagen 35 corresponde a la película titulada La caza salvaje del rey Stack, dirigida en 1980 por Valery Rubinchik, una oscura producción soviética ambientada en el siglo XIX e impregnada de leyendas locales y folclore del país, con todo tipo de personajes siniestros y situaciones estrambóticas. La imagen 36 es Siete Mujeres Atrapadas, un slasher dirigido en 1982 por Mark Rossman, donde un grupo de jóvenes estudiantes son asesinadas una por una en el interior de una hermandad universitaria. En la imagen 37 tenemos la película checa Antológica de 1969 titulada Prague Nights, Noches de Praga. La imagen de la fotografía pertenece a un sketch con un golem, una joya de la fantasía donde se hace mención a la alquimia, la piedra filosofal y a la cábala. La imagen número 38 es Panna a Netvor, la versión checa de La Bella y la Bestia, dirigida en 1978 por Juraj Earth, posiblemente la versión más extraña y con mayor impacto visual de este cuento de hadas clásico, de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. La imagen 39 corresponde a la mítica película mexicana Alucarda, dirigida en 1977 por Juan López Moctezuma, un clásico del cine exploitation con monjas poseídas y conventos tomados por el diablo. Conoció dos ediciones de vídeo en España. Y para finalizar, la imagen número 40 corresponde a la película Return to Horror High, dirigida en 1987 por Bill Froelich. Llevó el título de Escuela de Terror en la edición de vídeo española y era una cinta muy habitual en los videoclubs de los 80, un slasher más de la época. Vale, pues a continuación voy a enseñaros algo de material de todas estas películas que tengo que decir que las he seleccionado un poco al azar. Según me iban veniendo a la mente los títulos, pues las iba poniendo. Realmente sí que tengo que reconocer que algunos de los títulos han sido bastante complicados de, de reconocer, porque son películas que no abundan y no son fáciles tampoco de encontrar. Otras, muchas, sí que son muy fáciles. He querido también meter algunas más facilonas para que, joder, no, no sea el juego tan frustrante de no adivinar ni un solo título. Por ejemplo, por aquí tenemos Zone Troopers del Empire, que creo que es un título más que de sobra conocido. O el Barco de la Muerte, que vemos por aquí. Pero bueno, quería empezar con este VHS alemán de la película eh, Panna a Netborg, que es, como dije ya anteriormente, una versión un poco oscura y fantástica del de, eh, cuento de la Bella y la Bestia. Lo que pasa que aquí la bestia es como una especie de pajarraco. Si veis la película ya sabréis de lo que os estoy hablando. La verdad es que mola bastante y el director Juraj Earth, que es el director de títulos como por ejemplo el incinerador de cadáveres, Morgiana, Upir Z, Feratu, todas esas eh, son películas checas que la verdad es que tienen bastante reconocimiento. Son películas muy conocidas ahí en la República Checa y mmm, la verdad es que el director es bastante bueno y es uno de los más conocidos por allí, por lo menos de los directores que exportaron de este país. Aquí tenemos, como digo, la edición alemana, que como podéis observar, la caja, como muchas de las cajas alemanas, está directamente impresa en el cartón no es una caja como esta por ejemplo el estuche que tú lo abres y eh, te encuentras pues que sacas la carátula en papel pues como ya conocéis aquí aquí no aquí las carátulas pues las las imprimían directamente a este cartón y no hay papel si se te jode esto adiós se te fastida la carátula eh, la verdad es que esta edición mola mucho y según veis la, la propia carátula, hace pensar también que estamos ante una película así más de fantasía, rollo, no sé, un poco tipo Willow, Lady Halcón y similares. Pero bueno, no tiene tanto que ver con eso, aunque sí que es una película que se podría englobar dentro de la fantasía. Y como digo, es muy oscura, la tenéis que ver si no la habéis visto ya. Pues nada, por aquí esta edición que la quería sacar porque a mí me flipa. Además, tiene un arte chulísimo. Por aquí tenemos Zoom Troopers en sus dos ediciones, la caja grande y la caja pequeña. Que bueno, poco más tengo que decir de esta película. Es una película del Empire, de 1985, súper conocida, de la factoría Banff. Y vuelvo a repetir lo mismo que con la de Panna a Network. Si no la habéis visto ya. ¿A qué estáis esperando? Aunque, bueno, esta, como digo, es mucho más accesible y asequible, y realmente inundó todos los videoclubs de la época. Yo la recuerdo en todos los videoclubs en los que era socio. Por aquí tenemos la edición española de Retortu to Horror High que la sacó CBS Fox Video. La verdad es que hace muchísimo tiempo que no veo esta película y le debería echar un repaso. Porque yo creo que fácil, hará como si no 30 años, por ahí le anda. Hace muchísimo que no la veo. Esta la llegaron a echar en televisión, pero yo la vi primera, por primera vez eh, alquilada en mi videoclub. Era también un título que abundaba muchísimo. Además me, me llamaba mucho la atención la animadora con los pompones, un poco en la línea de Cheerleader Camp, así con animadoras asesinas con caras de esqueleto, pompones, etc. Tengo que repasarla, como digo, porque seguro que me voy a encontrar alguna sorpresa, porque no es lo mismo verlas ahora que verlas en la época. Aunque en la época no era una de las películas que más yo destacaría, pero bueno, sí que es interesante y un clásico del Videoclub. El barco de la muerte, otro clasicazo de Video Club. De esta hay dos ediciones diferentes. Esta es la de Video 7, pero la propia Video 7 sacó otra edición anterior a esta. Esta sería la segunda edición. Además, distribuida por Lax Video. Esta es muchísimo mejor que el remake que sacaron posteriormente. Una película que yo recomendaría especialmente a la gente que disfruta de este tipo de películas en las que hacen la vida imposible a algún chico o chica y luego estos se vengan, que generalmente son gente que o tienen poderes psíquicos tipo Carrie, Jennifer y cosas así, o pues gente que únicamente como por ejemplo la chica de esta película se vengan a través de las tarántulas. Esta por ejemplo tiene una especie de influjo sobre estos animalitos que colecciona y le sirven de mano ejecutora para dar cuenta de todos los bullies que la hacen la vida imposible a la pobre chavala. Muy interesante este tipo de películas requieren un vídeo propio, voy a hacer un vídeo especial hablando sobre películas de bullying, que traten sobre el tema del bullying y que los bullies salgan mal parados, porque eso es lo que más me interesa en este tipo de títulos, ver cómo sufren todos esos cabrones que hacen la vida imposible a todos estos pobres chavalitos. Como podéis apreciar, la carátula española deja muchísimo que desear, pero el cartel americano es la leche. A continuación os voy a enseñar el póster para que lo veáis porque es una flipada. Por supuesto, no podía faltar más allá del terror. No me voy a extender mucho con esta película, porque es que he hablado de ella muchísimas veces y esta es otra a la que le haré un vídeo especial. Pero estoy esperando a ver cuándo tengo la ocasión para eh, desplazarme a la iglesia donde se rodó. La tengo más o menos localizada y no está muy lejos de Madrid. Quiero ir allí hacer un poco el flipado allí con mi póster de la película, grabar un poco las localizaciones. Creo que lo han reformado porque este, esta iglesia, esta pequeña iglesia, estuvo desmantelada durante muchísimos años. Podías entrar ahí como Pedro por tu casa. Y por lo visto creo que la han reformado y ahora ya no es tan fácil entrar dentro. Pero... Por lo menos, pues eso, grabar los exteriores, grabar la iglesia, que siempre mola mucho, acudir a las localizaciones de todas estas películas que tanto nos gustan. Así que cuando pueda haré un vídeo especial sobre Más allá del terror, porque es una película que a mí me encanta. De la furia de Satán tampoco voy a hablar mucho, porque es que la he sacado ya como 20 veces. Pero bueno, ya que aparece en el vídeo, quería aprovechar la ocasión para, una vez más, enseñaros mi cinta de vídeo que tengo como hace, yo que sé, 30 años, fácil. El la compré eh, cuando empezaban los Cast Converters, así que no sé si exactamente tanto como 30 años, pero 20 y muchos seguro. Y joder, yo esta película, sinceramente, no la conocía en la época del Videoclub, en los 80. En mis Videoclubs jamás la vi. La vi por primera vez en aquel Cast Converters y aluciné. Ya solo con la portada así rollo fraceta. Me quedé alucinado. Y claro, cuando luego la, la visioné, no estaba yo acostumbrado a este tipo de películas. Porque el cine filipino eh, tampoco era muy habitual, eh, ni siquiera en los 80. En los 80 teníamos algunas ediciones, como por ejemplo la de la isla del horror viviente, las de. la de los hombres del ocaso, que era Twilight People. Eh, cosas así, pero no había mucho material de estos países tan exóticos. Y claro, cuando la vi, que esta fue una de las primeras que vi, la vi incluso antes que La Isla del Horror Viviente, pues me quedé alucinado por el exotismo que tienen y por lo locas que son. Es, esto es puro cine bizarro y psicotrónico. Trampa Mortal, la primera edición que sacaron aquí en vídeo, porque posteriormente, allá por los años 90, sacaron una reedición muy fea que llevaba una caja así como roja. Que también tengo, y de hecho me la compré, y fue la primera que vi antes, incluso que esta, misma, que esta propia edición. Y la verdad es que la carátula es muy fea, ya se ve que es una reedición eh, de venta directa, muy noventera. Y la que mola es esta, la que conserva el arte original del póster. Una joyita de película. Y aquí una película un poco rara que, por desgracia, nunca llegó a editarse aquí en España. Esta es una edición inglesa. Y bueno, pues con esto he ido tirando todo, todo el tiempo, porque por desgracia, como digo, esta película Catacombs nunca fue editada aquí en nuestro país. A menos que yo sepa, a lo mejor ahora sí que hay alguna edición por ahí de estas piratonas que se me escapan o algo. Vete tú a saber, pero yo creo que esta todavía a día de hoy permanece inédita aquí en España. Y es una pena porque es una película bastante chula y muy del rollo de, de lo que sacaban por aquel entonces eh, los hermanos Vance, de estas del Empire, pero también mezclado y con ese aire de película italiana. Esta imagen, por ejemplo, recuerda películas del estilo a Spectres, Il Nido del Ragno, incluso puede recordar al cine de Lamberto Baba, un poquillo esa línea, disturbios en el cementerio y cosas del estilo. Yo es una película que recomiendo, y si no la habéis visto, echadle un ojo porque aunque sea un visionado merece la pena. Y para finalizar con las cintas de vídeo, os voy a enseñar estas dos películas porque son dos películas. Empezando por 7 mujeres atrapadas de Polygram Video. La sacó Polygram Video aquí en España con una carátula no muy allá. Si tenemos en consideración cómo era el arte de las guías publicitarias, los pósters, etc. Aquí la carátula brilla por su ausencia. Es muy fea, pero bueno, por lo menos se dignaron a sacarla. Le tengo que cambiar la caja porque esta caja transparente no es original de Polygram. Pero bueno, aquí está la película. Como dije, es un slasher bastante resultón que a mí me gusta mucho. Y esta que veis aquí es la edición inglesa, que realmente eh, te está haciendo un spoiler. También la foto que yo os puse es un pequeñísimo spoiler, pero joder, es un spoiler que ya tiene treinta y tantos años. Como vemos... Aquí, este personaje va a aparecer en un momento determinado de la película. Y bueno, no os cuento más por si acaso no la habéis visto, pero bueno, la, la carátula eh, a mí me parece alucinante. Es como, como rollo así infernal, parece que es un clown del infierno o algo por el estilo. Mucho mejor que la, que la edición española. Y por aquí tenemos la película Superstición, La Bruja, también conocida en España como La Casa de Mary. Como podéis observar en esta carátula, me da mucha rabia pero la tengo así, eh, ya la compré así de hecho, eh, la carátula se mojó y se quedó pegada a la caja. Y aquí veis un poco cómo ha deteriorado el papel. De hecho, no se alcanza a ver bien todo esto, el dibujo se ve muy tenuemente. Esta es una edición pirata, pero las ediciones piratas tienen también mucha relevancia en el coleccionismo de cintas de vídeo porque, por regla general, son las que suelen conservar el audio original de cines y suelen ser audios diferentes a los que luego salieron en las ediciones de vídeo, por lo cual tienen ese plus añadido. Eh, tengo que conseguir la carátula original o imprimírmela yo bien, porque no es plan de tenerla así, pero bueno, así me llegó y así, así la tengo a día de hoy. Y la otra edición es esta, como Superstition, Superstition que ya es más facilona y más, más común de Video 7 S.A. Estas cintas de Video Seven a mí me gustaban muchísimo. Yo esta película la descubrí por primera vez en Telemadrid, allá por finales de los 80 cuando empezaba la cadena. Y recuerdo que hubo una temporada que ponían películas de terror y sobre todo se me quedaron grabadas en la retina esta de superstición y el asesino de Rosemary, que también la pasaron. Estoy hablando más o menos del año 1989 aproximadamente, porque ninguna de las dos ediciones yo la vi en el Videoclub en los 80. Yo esta, esta película no la conocía, la, dis, la descubrí directamente en... Telemadrid, en esa, ese programa o en ese espacio donde ponían películas de terror. Y continuando con esta película superstición la casa de Mary voy a aprovechar para hablaros de otra gran pasión que tengo que es el coleccionismo cinematográfico en papel, ya sean pósters, guías publicitarias como estas fotocromos, programas de mano, programas de mano, no tanto porque básicamente yo eh, colecciono más guías y como las guías publicitarias al final eh, llevan el mismo arte que lo que puedes ver en el programa de mano, además el programa de mano es más chiquitajo eh, y no sé en el en el mundillo del programa, de los programas de mano hay también mucho fraude porque muchos son fotocopias. Tenéis que tener cuidado y, y no me gusta meterme en esos fregados porque esto al menos sé que son las guías originales, pero los programas de mano como solían ser de papel así un poco cutrecillo. Pues es muy fácil de reproducir. Tenéis que aseguraros que el programa de mano, en general, no siempre, pero por la trasera llevaba el sello del cine al que pertenecía, el cine que los repartía. Por eso no colecciono yo programas de mano. Y encima es que los programas de mano son bastante caros. Si, si quieres películas así un poco más antiguas de los años 50, 60 o para abajo, son bastante caros. Sí que molan, pero bueno, yo de momento me conformo con esto. Tengo algunos programas de mano, pero no es mi fuerte. Yo tiro más de guías, de foto y de pósters. Aquí tenemos la de la casa de Mary, que como veis esta es una guía doble. Viene ahí pues su comentario de la película, el reparto, fichas técnicas artísticas, las frases publicitarias que a mí esto me encanta, era como te vendían la película, cuñas radiofónicas, gacetillas. Es que es genial, todo este mundillo me encanta y, y lo veo muy importante dentro del coleccionismo porque esto ya estamos hablando de cine. Esta película se estrenó en el cine y en los cines lo que hacían los que iban repartiendo todas, distribuyendo todo este material, lo que hacían era pues llevarles las películas, las bobinas, eh, luego les llevaban también las guías publicitarias, los pósters y los fotocromos, por supuesto. Aquí tenemos la otra versión, superstición que más o menos es muy muy similar a la que vemos aquí en la casa de Mary. De hecho hay fotografías que son las mismas, pero con una distribución un poco diferente. Pero bueno, había que tener las dos guías, por supuesto. Y por aquí tenemos los fotocromos, que por regla general lo que hacían era sacar juegos de 12 fotocromos, eso era lo más corriente, aunque luego también hay de 11, de 10, de 8 e incluso de muchos más. Por ejemplo, los fotocromos de los Gremlins son veintitantos o algo así. También eh, variaba el tamaño, mientras el tamaño estándar era más o menos este, como... no es una 4, es más grande, es bastante más grande. Esto sería una 4. Y aquí ya veis un poco el tamaño, le saca bastante. Pero era este el tamaño más habitual. Luego había otros, por ejemplo los de Supersonic Man, son gigantes, no cabrían aquí en este encuadre. Pero vamos, los habituales eran estos. Y estos ya son los de segunda hornada, por así decirlo, porque los primeros fotocromos eran de cartón duro, que ya os he enseñado alguno de ellos, y tenían aquí uno, unas argollitas. Que era de donde se colgaban. Estos otros, pues bueno, los solían poner en paneles, acristalados y con una chincheta, así directamente. ¿Para qué servían los fotocromos? Pues bueno, os los voy a ir pasando para que así aprovecho para que veáis eh, las imágenes de la película de Superstición, que por cierto, en este caso, eh, estos fotocromos están con el título de La Casa de Mary y también con el título de Superstición. Pero eh, aquí no se va a observar muy bien. Hay una pegatina. Que les pusieron a los fotocromos por encima. Probablemente debajo pondría la Casa de Mary. Pero en algún momento de la distribución de la película le cambiaron el título por Superstición. Y entonces, ya a, a todos estos fotocromos que ponían la Casa de Mary, les pegaron la pegatina por encima para que pusiera Superstition. Y nada, como iba diciendo, pues los fotocromos eran para mí algo imprescindible y básico eh, en el cine. Porque tú llegabas allí. Eh, llegabas al panel, veías los fotocromos, las imágenes y ya con estas imágenes te estabas haciendo una idea de lo que te ibas a encontrar luego en la película. Y a día de hoy esto por desgracia se ha perdido, ya como mucho, como muchísimo, solo están los pósters. Tú vas a una multisala de estas y ya solo te encuentras los pósters. Hasta hace unos años, yo me acuerdo por ejemplo en Kinépolis todavía había fotocromos. Pero a día de hoy ya adiós los fotocromos, es algo que ha desaparecido y es una pena y no deberíamos dejar que esto desapareciera porque es parte del cine y, y a mí me da muchísima pena. Por aquí más de lo mismo, aquí tenéis las dos guías publicitarias de Siete mujeres atrapadas, que como veis, el arte es totalmente diferente. Lo que pasa que estas dos guías son guías sencillas. Por la trasera son exactamente igual, pero la delantera cambia considerablemente, es que digamos que es otro dibujo totalmente. Y por lo tanto hay que tener ambas. Y por aquí tenemos el juego de fotocromos. Si os mola esto de ir viendo fotocromos, como digo, quiero abrir una especie de sección solo dedicada al mundillo este de los fotocromos. Porque yo creo que no solo por las imágenes, eh, que como veis algunas de ellas... No son tan fáciles de ver en la red. Además aquí están a una calidad muy buena. Son impresiones de muy buena resolución. Pero es que sí que es verdad que si buscáis imágenes de estas películas, tampoco os vais a encontrar tanto material a una calidad decente. Por eso yo creo que es bastante interesante ver estos fotocromos. Y sobre todo, pues rememorar un poco aquellos tiempos pasados. Ver lo que se hacía en aquel entonces. Y bueno, también hay que decir que en estos fotocromos, sobre todo en los españoles, eh, siempre había algunos juegos que eran un auténtico petardo, pero juegos de películas que molaban y que salían monstruos y cosas chulas. Pero a lo mejor te ponían fotos muy random. Y no te estaban mostrando demasiado del monstruo o de las cosas que querías ver realmente. Por un lado estaba bien, porque claro, así no te hacían demasiado spoiler, pero por otro era un poco petardo, porque claro, también querías ver fotos potentes, como por ejemplo esta. Y aquí hemos cambiado de fotocromos y estamos con Trampa Mortal. Y esta concretamente es una de las imágenes que os he puesto en este juego de adivinar las 40 películas. Yo claro, me la conocía bueno. muchísimo sobre todo por el fotocromo, porque sí que es verdad que luego a lo mejor estás viendo la película y, y ves una imagen y no la asocias a, a esa película, son escenas que ocurren muy rápido. Pero bueno, yo sigo diciendo que, que los fotocromos para mí eran imprescindibles en la época, yo no concebía ir al cine y no ver ese famoso panel lleno de fotocromos, me tiraba las horas muertas delante mirándolo y, y ya sabía más o menos lo que me iba a encontrar. Anda, mira, este lo tengo repetido. Y es eso, que, que molaba mucho este tema de los fotocromos y, y el mundillo este del cine, de los pósters, las guías. Yo animo a coleccionar este tipo de material porque también forma parte de... ¡Ostras! También lo tengo repetido. No, no, si al final los tendré dos veces. <laughs> no, no creo. Otra cosita que os quería enseñar es esta banda sonora de la película Mad Doctor of Blue Island. Que también es uno de los títulos que he elegido para este recopilatorio de imágenes misteriosas que teníais que adivinar. Aquí vemos el pedazo de monstruo, que los filipinos son la hostia para estas cosas. Si lo, lo, la gente de India ya mete monstruos extrañísimos, los filipinos no se quedan cortos. Además, como el cine filipino se basa mucho en sus islas. Pues eh, está, por ejemplo, la, las películas de la Isla Sangrienta. Hay varias películas y la verdad es que las criaturas que aparecen, joder, son súper tenebrosas, súper oscuras, súper estrambóticas y exageradas. Aquí, por ejemplo, vemos un muñequito Jiggle de estos de, de, estos de goma blanda del Mad Doctor of Blood Island, que es una especie de figura a lo Ben Cooper. Yo no colecciono bandas sonoras, pero bueno, esta me la regalaron y bueno, sí, la verdad es que es material muy potente. Por aquí un poquito más de material, y estos ya son packs en Blu-ray de las casas Arrow Video, que es de, de Inglaterra, y de la casa Mondo Macabro, de Estados Unidos, que es la que sacó este Bollywood Horror, que comenté antes en, en el vídeo. Aquí podemos ver todo el pedazo de pack con, con todo el material que sacaron. La película que he comentado antes es la de banth Darwaza, de esta especie de Drácula chungo. Pero vienen, por ejemplo, también Adma, Purana Mandir, Takana de Dungeon, Purani Haveli y Verana, que esta es muy, muy conocida y es una de las películas de India más potentes. Y bueno, os voy a enseñar así un poco por encima el pack. La gente de Mundo Macabro se lo curra muchísimo. Aquí tenemos a Verana, que podían haber utilizado el póster original, que mola mucho más. Pero bueno, han decidido eh, utilizar imágenes, fotogramas de las películas. No queda mal, pero yo hubiera hecho por lo menos una edición reversible. Por un lado, esta carátula que veis aquí. Por el otro lado, pues los pósters originales, que la verdad es que quedan más chulos. Todas estas películas son súper locas, todas. Eh, el cine de India o lo amas o lo odias. Es cine de Bollywood que, que, claro, si no estás muy familiarizado con este tipo de cine, te puede parecer una moñada alucinante. Y a mí todavía me cuesta, y fíjate que he visto películas de India, pero a Tutiplén también de Pakistán muchísimo, que hacen lo mismo exactamente que voy a contar a continuación. Y es que en mitad de la película... Meten números musicales y lo que consiguen con ello es que aparte de que sean muy chorras y muy moñas por lo menos bajo mi punto de vista eh, extienden muchísimo la duración de las películas y claro al final una película que a lo mejor podría haber durado una hora y media por culpa de los numeritos musicales dichosos te está durando pues por encima de las dos horas en comedias y películas así de otro estilo. Pues está guay, porque bueno, eh, al final, pues bueno, son numeritos musicales. Eh, algunos graciosillos, las tías cantan con voz de pito, eso tengo que decirlo, a mí se me meten ahí eh, en el cerebelo y es como que te torturan. Pero en las películas de terror me da muchísima rabia porque a lo mejor estás viendo una imagen súper tenebrosa, con unos monstruos alucinantes, todo flipante. Eh, una atmósfera hiper mega oscura y de repente digamos que paran todo eso y se ponen a meter un numerito musical eh, metido con calzador que no viene a cuento y te rompen todo el clímax de la película y claro eso es lo que me fastidia a mí de este tipo de películas de Bollywood sobre todo que se hagan en cine de terror porque es que joder no tiene ningún sentido pero es que esta gente lo hace por norma, en todos sus géneros, no solo en el terror, lo hacen todo. En la comedia, en la ciencia ficción, en los dramas. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Y bueno, aquí tenemos el libreto, eh, escrito por Tim Paxton, que el tío controla muchísimo, es el creador del fanzine Monster, es un erudito de todo este tipo de cine bizarro y de países exóticos. Y la verdad es que está súper bien. Este tío es coleccionista y todos los pósters que aparecen en todas las imágenes corresponden a su material. O sea, que tiene muchísimas cosas. Por eso le cogieron para hacer este libreto. Como veis, es un libreto bastante extenso donde no solo nos van a hablar de las películas que vienen aquí, sino también de un montonazo de títulos, es como una especie de fanzine. Y como veis, los monstruos de India son muy locos, muy pero que muy locos. Merece la pena adentrarse en este género si no lo conocéis y como digo, pues bueno, si si pasáis por alto esto de los numeritos musicales, probablemente lo disfrutaréis muchísimo. Es que fijaos qué carátulas. La verdad es que los diseños son alucinantes y como los monstruos son tan raros y tan bizarros, pues no sé, queda muy chulo. Todo muy colorido. Y por aquí tenemos el pack de William grefe que a mí es un director que me encanta. También diría yo que este director o lo amas o lo odias. Este pack de Arrow, fuas, que no tiene desperdicio. Además, aquí es que viene la película que... Una de las películas que os he enseñado anteriormente, que es la de Sting of Death. Es una peli muy muy loca, con una criatura que es como una especie de hombre medusa. Aquí, por ejemplo, mira, tenemos la de Death Curse of Tartu, la maldición de Tartu. Que por cierto, tengo que decir que en esta película que tengo por ahí también en VHS, aparece la actriz y presentadora Mayra Gómez-Kemp, que era la presentadora del 1-2-3. Pues sale aquí en la maldición de Tartu. Y aquí viene también la de The Sting of Death, la del hombre medusa este extraño. Se hace muy raro este monstruo, no es el típico monstruo acuático habitual, porque parece que lleva ahí una bolsa en la cabeza. Me recuerda a películas, no sé, muy, muy del cine de los años 50 o, o por ahí. Pero bueno, es otro rollo. Aquí Whisky Monta en una peli rarísima. La verdad es que estos packs están muy, muy bien porque también vienen petados de extras, te vienen muchísimo material. Esto, por ejemplo, Day eh, Came from the Swamp es un documental con todas las películas de William grefe Que por cierto, le tengo en Facebook añadido de amigo al tío. Y he compartido algunas palabras con él y es un tío muy majo, ya tiene sus añitos, el pobre. La verdad es que es una persona que, a pesar de tener su edad, tiene la cabeza muy bien asentada. Y no sé, el tío mola. Aquí, por ejemplo, tenemos la de Mako, el tiburón este asesino, que también sacaron en VHS aquí en España. Pero de Naked Zoo, por ejemplo, esa es una película, digamos, inédita aquí. Muchas de estas películas del underground americano no vieron la luz aquí en España. Por ejemplo, esta que veis aquí de Psychedelic Priest pues son películas ya menores, no sé qué tipo de distribución tuvieron o, o cómo funcionó todo, porque este tipo de películas son más rollo Greenhouse. De Hooker Generation tampoco llegó aquí, que yo sepa, en español. De hecho es que de William Grefe, sí que llegaron varias, llegó Impulso, llegó Maco el Tiburón de la Muerte, llegó Stanley Pasión, Pasión Venenosa. Llegaron varias, pero no todas, claro. Y, y, y claro, este pack incluye, pues, menos Stanley, que curiosamente no la incluye, sí que incluye todo lo demás. Pero bueno, la, la de Stanley la tenéis por otro lado, que la han reeditado hace poco. Y ya os enseñé un Blu-ray donde viene un programa doble entre Horror High y Stanley. Aquí el póster con algunos de los personajes de William Greffé. A mí el que más me gusta es Tartu. La maldición de Tartu. Que es como una especie de momia india o algo así, una cosa extraña. Y por supuesto viene también su libreto, que este además es de tapa dura. Aquí tenemos a, al bueno de William, un hombre sonriente donde los haya. Y como siempre en este tipo de ediciones, todo muy currado, con muchas imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, al de The Sting of Death. Ya veis, es, tiene ahí la cabecilla metida, se le ve, y al, alrededor la han puesto como una especie de bolsa. No, como una especie de bolsa, no, una bolsa directamente. Y bueno, es que las medusas también son un poco ese rollo. No sé qué pensaréis de las medusas, a mí me dan un poco de respeto. A mi prima de pequeña le picó una medusa y le dejó una marca que flipáis en la pierna. Y yo alguna vez me he bañado y las ves ahí flotando. Joder, la última vez que me bañé, de hecho, eh, en el mar, eh, vi algo que flotaba a mi alrededor y, y yo creía que era una bolsa. Porque es que tú las ves y aparentemente parece como una bolsa y, y lo primero que pensé fue, joder, qué peña más cerda que han tirado aquí una bolsa al mar. Era una medusa. Salí escopeteado, claro. <laughs> Había un montón, de hecho. Bueno, aquí tenemos Stanley, que también es una película de estas como de venganzas, porque Stanley, por ejemplo, se venga con serpientes. Algo que también hace Jennifer, Snake Goddess. Aquí un cartel de Impulso, que a mí es una película que me alucina. La niña lo hace súper bien, es una película que recomiendo muchísimo. De este William Greffet. Aquí Mako tenemos. El tiburón de la muerte. Whiskey Mountain, el póster original muy muy chulo. La película también está bastante bien. Etcétera. Un pack muy pero que muy recomendable. Y por aquí algunas peliculillas más que hemos visto en estas 40 imágenes misteriosas. Eh, yo destacaría la más rara de todas, probablemente sea esta, la de Malatestas Carnival of Blood que como dije antes es una película yo diría que mal rollera, tiene una atmósfera así bastante oscurilla y, y bueno, la verdad es que está muy bien que estén reeditando este tipo de películas porque es que si no yo creo que no las conocería ni Dios, son muy muy raras solo para la gente que está muy muy metida en todo esto del terror y el coleccionismo y la película bueno no está mal tampoco es que sea para tirar cohetes sale un enanillo que es el ay no me acuerdo ahora cómo se llama este hombre que el pobre falleció salía también en algunas películas de en alguna de las películas de James Bond y en la isla de la fantasía pues es ese ese actor que tuvo una muerte un poco jodida Tenéis que investigar un poquillo la muerte de este hombre, porque la verdad es que daba bastante penilla. Pero bueno, aquí aparece en malatestas, hace como una, un papel de sirviente. Y bueno, pues aquí la tenemos, de Arrow Video. Y luego ya todas las demás son ediciones de aquí de España. Que la mayoría, pues, son de casas de estas, tipo Yamentol y cosas así. Pero bueno, por lo, por lo menos sacaron el Carnaval de las Almas, que nunca había tenido edición aquí en vídeo. Eh, de Black Sleep, El Sueño Negro, que uh, como dije anteriormente a mí me alucina esta película, me parece una película muy muy buena. Eh, estas, estas sí que creo que son legales, creo, pero bueno, no estoy del todo seguro tampoco, porque como hay tanto engaño en estas cosas, vete tú a saber. Pero bueno, estas por lo menos pertenecen a, a una colección que es colección cine de misterio que son películas, todas ellas, basadas en, en los libros de, del escritor inglés Edgar Wallace, aunque la mayoría son, pues, títulos alemanes. Son películas alemanas basadas en este escritor inglés. Y bueno, hay unas cuantas películas. Vienen con este libreto y te explica un poquillo, pues, la sinopsis de todas las películas de la colección. Este género, eh, está a medio camino entre el cine negro, mucha gente lo cataloga directamente como cine negro, pero otra mucha gente lo cataloga como crimen, o cine de misterio, suspense. El crimen y todo este tipo de películas siempre suelen tener elementos muy cercanos a lo terrorífico. Aparecen villanos enmascarados, hay unas atmósferas muy chulas, y pues eso, realmente pues, se, se da la mano con el cine de terror. Por aquí tenemos Planeta Sangriento, que es la de Queen of Blues, con John Saxon, una de ciencia ficción muy, muy interesante, de la Casa del Cine para Todos, que esto sí que es piratilla. Y Dos en la Guillotina, una edición muy, muy sencillita, pero. Eh, como dije anteriormente, es que son películas que yo creo que nunca han salido en formato vídeo. Esta a mí no me suena nunca haberla visto en formato vídeo, ni siquiera Planeta Sangriento, la Marca del Escorpión tampoco. Esta sí que conoció un estreno en cine, porque se estrenó aquí en España en cines, pero no, que yo recuerde, nunca salió en vídeo, o a lo mejor en alguna colección de estas que sacaron en los 90, pero no, no, no caigo ahora, no me consta. Y por otro lado, también os tenía que enseñar este pedazo de cómic, que además lo ha sacado recientísimamente Dolmen Editorial, como veis, este año, en 2023, de Barbarella que son los cómics en los que se inspiró el director Roger Badin para hacer su famosa película con Jane Fonda, Barbarella, de 1968. Los cómics, creo recordar que son de 1962 o algo así. Aparecían primeramente en una revista... Bueno, esto ya investigad un poco por vuestra cuenta, porque yo tampoco controlo exactamente todo, todo esto de Barbarella. Sí que sé que vienen de estos cómics, que son de este autor, Jean-Claude Forrest, y que realmente, pues la barbarera que conocemos, de, interpretada por Jay Fonda, se basó en todo esto. Además, la película es bastante fiel, porque sí que tiene partes que, que aparecen aquí en el cómic. No exactamente igual como en el cómic, por ejemplo, la escena esta de las muñecas, que es, como dije antes, la escena que a mí más me gusta. Aquí se retrata de otra forma totalmente diferente, pero bueno, sí que hay una escena con muñecas. Que por cierto, estoy buscando y no encuentro. Debería estar por aquí adelante. Ya la encontré, por aquí está. Pero veis, es una muñeca así como victoriana que trae la niña esta, que debe ser la hija de la reina de Sogo. Y muerde ahí a Barbarella. La, la escena que vemos de las muñecas en la película es mucho más bestial. Son muñecas asesinas en todas reglas. Yo creo que de ahí se ha inspirado mucho eh, Dolls, la película del Empire Dolls. Y bueno, aquí en este cómic vemos, yo que sé, imágenes del ángel, del de... laberinto también aparece, como veis por aquí. Y sí que en general, a grandes rasgos, es bastante similar a la película. Incluye muchas otras cosas que la película no trae y debería haber traído. Pero bueno, la película no puedo decir nada malo de ella porque soy un fanático de Barbarella. La tengo por ahí en VHS y en DVD. Y estoy a ver si consigo los fotocromos precisamente, pero es que los fotocromos de Barbarella se cotizan mucho y no he tenido la oportunidad. Ni siquiera tengo el póster original. Es una pena porque el arte mola muchísimo, pero como es la película que es que a día de hoy es prácticamente un icono de la ciencia ficción, pues claro, pues todo se revaloriza y estaban por las nubes. Esta Barbarella. El autor se inspiró bastante en personajes como Flash Gordon. Esto es como una especie de space opera, realmente, es algo así. Y bueno, dicen que es el, la cumbre del, de, de la ciencia ficción erótica, de los personajes femeninos, y mira, por aquí se ve una tetilla. Pero en general, como estáis viendo, tampoco es tan erótico. Hay más de space opera, aventuras y cosas así que de erotismo. Sí que se ve alguna cosilla, pero tampoco es para tanto. Y en la película tampoco te creas que se ve demasiado, porque Jane Fonda insinúa y no muestra prácticamente nada. Pero bueno, se supone que esto es ciencia ficción para adultos. A día de hoy se ha quedado super light y yo creo que esto lo puede consumir perfectamente eh, gente de 14, 15 años sin ningún tipo de problema. Aquí vemos la imagen de la película que además mola porque tiene aquí un comentario de Jesús Palacios que la verdad es que va bastante atinado el tío ese. es que Jesús Palacios es un fricazo y le molan todas estas cosas muchísimo hace bien hace bien <laughs> y bueno hasta aquí el cómic que yo por supuesto recomiendo os voy a enseñar por aquí una figura de resina que me pillé en una tienda de madrid que se llamaba la rosa negra ya creo que no existen estas tiendas, estaban muy bien porque tenían así criaturillas muy interesantes. Y de repente estaba allí trasteando y veo esta estatua que como veis recuerda muchísimo al personaje interpretado por Bernie Casey que aparece en la película Gargoyles de 1972. Es que es prácticamente un calco. No tanto la cara en sí pero sí el cuerpo y sobre todo el outfit que lleva eh, es que recuerda muchísimo. Si no está inspirada en esa película le falta el canto duro. Tiene bastantes detalles, por ahí vemos una calavera, el muro este de piedra. Y bueno, me pareció una figura bastante curiosa. Ya que hablamos de Bernie Casey, tengo que decir que este actor, que es el que interpreta al jefe de las gárgolas, eh, hizo muchas películas bastante interesantes en la década de los 70 Era un actor de la Blaxploitation de aquellos años y, y bueno, entre ellas tiene por ejemplo la de Doctor Black, Monstruo Asesino Donde interpreta a una especie de Doctor Jekyll, Mr. Hyde Bueno, si veis en la trasera se le ve el culete Es un poco guarrindonga esta gárgola como iba diciendo, Bernie Casey eh, fue un mítico de la Black de aquellos años y también tiene películas, por ejemplo, como Cleopatra Jones y cosas así. Pero bueno, como curiosidad, la verdad es que esta gárgola está bastante chula. Por aquí aparece la firma, que no se distingue muy bien, pero se ve que es del año 1998. Y para finalizar, aquí algunas cosillas más que tengo relacionadas con estas películas. Por aquí tenemos fotografías originales de, de algunas de las películas. En este caso, la de Tomb of Torture, que es la de Metensycho. La Metensycho es como la metensicosis, es como, para resumir... Es una especie de reencarnación. Y en esta película se nos habla un poco de todo eso, porque la protagonista eh, tiene sueños en los que recuerda ser un personaje de la nobleza que habitaba un castillo, había monstruos, criaturas extrañas y situaciones así un poco hostiles. La verdad es que están muy chulas las fotos, y como dije anteriormente, no son imágenes que se vean habitualmente, y por eso mola este tipo de coleccionismo en papel. Por ejemplo, esta imagen de la armadura estrangulando a la chica. Es todo muy gótico, ese rollo que llevaba el cine europeo de la época. Son unas cuantas, además, las fotografías. Por aquí, varias imágenes de la película de Unearthly, que es la de terror en la clínica. Aquí una más, pero está a modo de fotografía numerada. Ahí veis la numeración 57 de un juego de 403. Y luego por aquí algunas guías publicitarias. Aquí, por ejemplo, tenemos la de la marca del escorpión, que es una guía así bastante sencillita. Esta se doblaba. Pero bueno, yo la he dejado así desplegada. Una guía americana de la furia de Satán. En Estados Unidos el título de Killing of Satan también es una guía sencilla. La española del barco de la muerte, que vuelve a ser una guía sencillita. Y por aquí una guía de gran formato de Dos en la guillotina. Una película que está muy interesante, por cierto. Estas guías ya eran como una especie de fanzine, revista, aunque tiene dos páginas. Hay algunas que tienen más páginas aún. Pero bueno, están muy chulas y la verdad es que incluyen un montón de flyers y cosas relacionadas. Esta ya tendrá sus añitos porque es de los años 60. Y con todo este material, por el momento me despido hasta próximos vídeos. Nos vemos en próximos programas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.